repunta robo a transporte de carga. En México, el número de denuncias aumentó 9% de enero a abril de 2023, pues de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en este periodo se registraron 3.110 reportes. Desafortunadamente, este problema ha generado pérdida de competitividad, ha afectado los precios de los productos y la existencia del mercado negro va a la alza. Soy Cintia López. Yo influyo.